que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenido una vez más a este tu programa El Ángel de la Guarda Informa, hoy lunes 7 de septiembre, mes de la concientización del cáncer infantil. Te traemos este programa gracias a la gente de Puerto Rico Live TV, la Iván Ayala Kids Cancer Foundation, oye, y los Caobos Laundryman, que son los que me mantienen los gabanes y la ropa así caladita. Así que les agradezco, primero que todo, vamos a dar gracias no solo a Dios, porque Dios es más grande que el cáncer, sino también a todas esas personas que nos apoyaron este pasado fin de semana, donde nuestra organización celebró la Caminata de la Esperanza. 30.6, porque no fueron ni 31 ni 30, es 30.6. Lo sé porque las caminé cada una de ellas, millas, desde las 5:20 aproximadamente salimos de la Virgen del Pozo de Sabana Grande, llegamos alrededor de las 3:30, 3:40 a los terrenos de el Stephen Anthony Children's Hospital en la calle Villa en Ponce. Una caminata que marcó por todo el sentido de la palabra, porque todavía se resiente un poco el cuerpo de uno, no está acostumbrado a caminar tanto. Pero agradecemos a todas esas personas que nos mostraron sus apoyos por las redes sociales, muchos de los videos compartidos, hay unos que tienen 20.000, hay otros que tienen 40 y pico mil, pues alcanzó un sinnúmero de personas. Gracias, eso fue un llamado a crear conciencia de que el cáncer infantil está aquí y no podemos mantenerlo oculto ni quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer la diferencia y eso es lo que tratamos de hacer con la Caminata de la Esperanza, que el año que viene venimos más lejos y más duro. Anticipado. Hoy tenemos un programa, como todos los lunes, con un tema distinto sobre el cáncer infantil. Porque yo te quiero hablar hoy de quienes tratan a los niños con cáncer, quiénes los atienden, quiénes son esas personas los cuales tú como padre o madre le concedes la vida de tu hijo buscando que te lo salven o te lo curen. Pero escúchame bien, padre y madre que me escucha, abuelo o abuela, o cualquiera que sea cuidador, tú eres parte de ese equipo. Y una parte bien importante. Porque al momento que nosotros nos caemos y se lo demostramos a nuestros niños, eso le va a causar a él problemas sentimentales o sentimientos, y eso es malo para la salud cuando tú estás luchando contra el cáncer. Así que vamos a escuchar unos nombres que se utilizan mayormente, ¿verdad? Uno piensa que tú vas al hospital, pues las enfermeras y los doctores son los que se van a encargar de mi hijo. En parte sí, pero ¿qué nombres tiene cada uno? Y realmente hay mucho más aparte de ellos dos que van a ser lo que se conoce como el equipo multidisciplinario. El cáncer infantil los atienden una serie de especialistas, profesionales especializados en algún área de la salud, el cual buscan mejorar ese aspecto en cual el cual el niño le está fallando en ese momento o el cual la enfermedad requiera. Así que vamos a pensar en un equipo de fútbol. La ofensiva de ese equipo de fútbol la corre el quarterback. El quarterback en este caso le vamos a llamar el oncólogo pediátrico. La persona que va a dirigir el tratamiento junto a este grupo buscando salvar la vida de ese niño, erradicar el cáncer de la vida del cuerpo de ese niño. Y eso es lo que viene a hacer el oncólogo pediátrico, el quarterback. Si se nos lesiona el quarterback o si es un área el cual ese quarterback no está especializado, el segundo nombre que vamos a utilizar se llama el hematólogo oncólogo. ¿Por qué digo que no está especializado? Porque el hematólogo oncólogo trabaja con la sangre y todos los sanguíneos. Así que oncólogo, recuerden que hematología es situaciones con la sangre. Oncólogo es este especialista que se, valga la redundancia, se especializó en el cáncer. Lo que pasa es que decidió tomar el área pediátrica. Mencionamos en programas anteriores, especialmente en la charla que ofrecimos el pasado lunes, gracias a los que han tenido la oportunidad de verla,
le mencionamos que el cáncer de niños y el cáncer de adultos son bien distintos. O el cáncer de adulto es, vamos a empezar con el de niño. El de niño es, siempre está más metastizado, es más agresivo, pero su tasa de curabilidad es mucho más alta que la de los adultos. Y los cánceres de los niños, la mayoría son en el área de la sangre, y de los adultos no lo son. ¿Sabe? Uno tiene que ver con genética y otro tiene que ver con estilos de vida. Así es que se trata la enfermedad. Así que una vez hablamos de ese oncólogo, que es el primer nombre que utilizamos en la tarde de hoy, hablamos del hematólogo oncólogo, vamos a hablar ahora del residente pediátrico. Este residente pediátrico es un doctor ya, el cual está haciendo su especialidad y está trabajando en este hospital o este centro de tratamiento, especializándose, ¿verdad? Como parte de sus requisitos para esa especialidad. Porque hay estudiantes de medicina que esos pues todavía no tienen su diploma. Esos están haciendo su práctica dentro del estudio. Fíjate que son cuatro personas distintas. Tú vas al hospital como centro médico, que tiene su propia escuela de medicina, y tú vas a ver muchos estudiantes practicantes. Oncólogo, hematólogo, oncólogo, residente pediátrico y estudiante de medicina. Tres de esos ya son doctores y el estudiante busca en ser doctor. Así que esos cuatro personas van a ser los primeros cuatro nombres que vamos a mencionar dentro de lo que serán las personas que atienden a tu hijo. Todos son un rol importante. Unos educan, otros tratan, otros te cuidan. Todos tienen su propio rol importante. Vamos a pensar que ese paciente necesite alguna placa o necesite radiación o radioterapia, que es uno de los métodos, como explicamos en la charla del lunes, que son los tipos de tratamiento que hay para el cáncer. Pues a ese le vamos a llamar el radiólogo. Así que tenemos cuatro doctores y el radiólogo, que es un doctor, ¿verdad? Pero se especializa en lo que se llama radiología. Vamos a pensar también que este niño necesita ser operado. Pues va a haber un cirujano pediátrico, una persona especializada en el área de las operaciones que trabaja con niños. A lo mejor tú dices, pero adiós, un cirujano adulto no puede pelear, un cirujano regular no puede operar al niño. Sí, lo puede operar. Pero un cirujano pediátrico es que está más especializado con los cuerpos de los niños. Es como todo. Está el doctor generalista y el pediatra. Yo tengo 46 años. ¿Usted se imagina yo entrar a la oficina de un pediatra que me trate? No, porque ese pediatra está especializado. Esto es cuestión de estudio. Utilizó unos estudios para especializarse en niños. Y esa es la diferencia entre uno y el otro. Así que el cirujano pediátrico va a ser ese pediatra que opera, ¿verdad? Ese encargado en situaciones de niños que opera. Está el neurocirujano. ¿Eso tiene que ver con qué? Operaciones en la cabeza. Ustedes saben que los tumores cerebrales es el segundo tipo de cáncer más común en niños en Puerto Rico. Existen 800 nombres de tumores cerebrales. Pues el neurocirujano va a ser la persona que opera. Esos tumores mayormente antes de ser operados son verificados por un neurólogo, los que trabajan con el sistema nervioso, y por medio de la radiología buscamos una operación. Fíjate que todos están mezclados. Vamos a hablarte para que entiendas un poquito del ejemplo lo que le pasó a mi niño. Ustedes saben que en este programa, desde marzo del 2010, que llevamos llevando el programa El Ángel de la Guardia, el ejemplo que más utilizamos es nuestro propio hijo, porque es la razón por la cual yo hago esto. Aquellos que conocen mi promesa saben que las estrofas de la promesa son cuatro cosas que realmente pasaron en mi hijo o pasaron en mí. Cuando yo digo en la promesa, yo caminaré por aquellos que por sus cirugías de tratamientos pierden la fuerza de caminar, porque mi hijo cuando fue operado fue postrado en una silla de ruedas. Cuando digo, hablaré para educar al que desconoce y crear conciencia que piensa que nunca le va a pasar, es porque no había más nadie ignorante y desconocía tanto sobre esta enfermedad que este servidor que está aquí. Y al día de hoy se han ofrecido más de 750 charlas y se ha tenido ya 10 años llevando el programa El Ángel de la Guarda con distintos temas, distintas historias, distintos testimonios.
Cuando digo sonreiré por aquellos que por sus sufrimientos pierden el deseo de reír, porque aquí en este equipo multidisciplinario, ustedes van a escuchar los roles de cada una de esas personas para mantener, ¿qué? Una sonrisa en la vida de unos niños. Cuando digo representaré al que por su edad, falta de apoyo y recursos, solo contra el cáncer no puede luchar, eso fue porque como padre y mediante la profesión que tengo, busco llegar a alcanzar a lugares donde personas que a lo mejor no puedan llegar. Esa es la promesa, ahí te la descifré un poco. Pero asimismo, como yo trabajo mi promesa, pues trabajan esto. Mira un ejemplo. Tu niño va a un pediatra. El pediatra lo refiere a un neurólogo. El neurólogo te envía a un radiólogo para que te haga las placas del cerebro. Te encontraron un tumor, te opera un ¿qué? Un neurocirujano. Cuando te opera el neurocirujano, sale que el tumor es canceroso. Así que entonces vas a pasar ¿a donde quién? A donde el quarterback, porque ya eres un niño con cáncer. Y ese quarterback que va a ser el oncólogo pediátrico o el hematólogo oncólogo, si es leucemia o algún tipo de tumor sanguíneo, vas a estar trabajando contigo y utiliza al residente médico o a los estudiantes para que te den el seguimiento que requiere. Fíjate que cómo te lo puse aquí. Vamos a seguir. Tenemos también el patólogo. ¿Quién es el patólogo? Pues mira, no lo mencioné, pero en el ejemplo que te acabo de decir, dije su rol, que es cuando te mencioné que el tumor salió, se le hizo una biopsia y salió positivo, pues el encargado de hacer esa biopsia es el patólogo. Es el patólogo. También tenemos el cirujano ortopédico. Recuerden que esto es un grupo completo de especialistas que va a trabajar. No voy a hablar de aquí porque aquí pues no lo viví. Pero cuando yo llegué a San Jude, el 16, las fechas no se me pueden olvidar jamás en la vida. El 16 de noviembre del año 2008. Ese lunes siguiente, nosotros llegamos un sábado, un domingo, ese lunes siguiente, nos reunió el equipo multidisciplinario completo. Habían como 12 a 15 personas. Enfermera, oncólogo, el de los tumores, el de esto, lo otro. Completito, el equipo completo. Eso le crea confianza a los padres. Malo es cuando tú no sabes quién va a tratar a tu hijo. Cuando tú no sabes quién está bregando con él. Cuando se pierde la confianza en ese equipo médico, es bien difícil para el padre poder ver qué es lo que está pasando. Así que el patólogo va a ser parte de ese equipo médico junto con el cirujano ortopédico. Eso es si algún niño requiere, tenga un ejemplo, osteosarcoma y requiere alguna operación en alguna parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque ortopédico, mira, dice cirujano especializado en las enfermedades y lesiones de los huesos. ¿Tú conoces un ortopeda? Sí, yo tengo aquí en Ponce tengo un gran amigo ortopeda. Pero el cirujano ortopeda es el que viene a operar. No todos los ortopedas son cirujanos. No todos. Así que luego del patólogo vamos a ir al psiquiatra o el mismo psicólogo. ¿Por qué mencionamos al psiquiatra o un psicólogo? Oye, ¿qué tú piensas? ¿No es fácil un diagnóstico de cáncer? A lo mejor si el nene es chiquito, 2, 3, 4, 5, hasta 6 años, a lo mejor no sabe lo que le está pasando. No entiende. Pero tú separarlo de sus amigos, de su escuela, ya eso le estás haciendo un daño psicológico a ese niño. Así que los psicólogos o psiquiatras va a ser parte de ese equipo multidisciplinario que atiende al niño con cáncer. Endocrinólogo. Yo que padezco de tiroides, pues tengo mi doctor. Y el endocrinólogo, médico que se especializa en las enfermedades relacionadas con las glándulas del sistema endocrino, como la tiroides, páncreas y glándulas suprarrenales. Fíjate que el endocrinólogo, el cáncer, que eso no lo mencionamos en la charla, ¿verdad? Porque fuimos más a cosas no importantes, no en la palabra utilizar, sino a cosas que abarquen más, que tú entiendas más. Pero creo que la mayoría de los niños pacientes de cáncer, eso lo dicen los estudios, no es invento mío, y lo puedes buscar tú también. La mayoría de los niños pacientes de cáncer van a sufrir de otras condiciones luego de que ya sean sobrevivientes. Porque a temprana edad su cuerpo está siendo bombardeado por quimioterapia, que déjame decirte que mata la célula cancerosa, pero mata la buena también.
y radioterapia, así que tu cuerpo está cogiendo quimioterapia y radioterapia. ¿Qué tú piensas? ¿Que eso no va a tener un efecto secundario en un futuro? He conocido muchísimos niños, pacientes de cáncer ya sobrevivientes, que tienen problemas en su tiroides y eso lo va a atender un endocrinólogo. Ginecólogo, seguro. Las niñas, pues el cáncer está en distintas partes del cuerpo y el ginecólogo va a ayudar a esas niñas con el sistema reproductivo de la mujer. Así que se trabaja normalmente en las niñas. Y el anestesiólogo, pues el que suministra algunos tipos de medicamentos como la anestesia. Fíjate que todos esos que estamos mencionando son personas que de un modo u otro trataron con mi hijo y con otros pacientes de cáncer. Es bien importante que tú entiendas que esto solamente, fíjate que los que te mencioné ahora, la mayoría son doctores. La mayoría de ellos son doctores. Quiero explicarte ahora que aparte del área médico, como los doctores, hay otros tipos de personas que van a formar parte de ese equipo multidisciplinario. Y el primero es que asistente médico es la persona que ayuda junto con los enfermeros, y ahí hay dos más, que van a ayudar a darte seguimiento. Como mira, la mayoría de las quimioterapias no las suministra el doctor, eso lo hace la misma enfermera. Quien va a estarte cambiando los tubitos o los sueros o todas esas cosas, eso lo hace el asistente médico o la enfermera de práctica graduada. Yo quisiera que en el Steven Anthony Children's Hospital, cuando tengamos ya nuestras enfermeras, sean enfermeras oncólogas, a ver, que estén certificadas o especializadas en la oncología. ¿Por qué? Porque entienden mucho mejor lo que es trabajar con pacientes de cáncer. Y si es una persona que vive su vocación, por eso la palabra vocación la vas a escuchar mucho, como uno dice, de mi boca, cuando esté hablando de mi personal del hospital, porque una enfermera oncóloga, que es la enfermera que se dedica a poner las quimo, a preparar las quimioterapias, si la especializamos, si la certificamos, y eso es una de las cosas que nosotros queremos lograr con el SANYUT, que nos certifique a esas enfermeras y a esos asistentes médicos, porque ya el médico tiene su profesión. Con el médico se trabaja el protocolo, el intercambio de protocolos, ¿para qué? Para buscar suministrar los mejores protocolos de acuerdo a las investigaciones. Y con las enfermeras que se certifiquen, ¿para qué? Para que estén a la vanguardia de la enfermedad. Oye, yo como abogado tengo que coger 24 créditos de educación continua cada 2 años. Las leyes cambian todos los días. Así que la misma situación pasa con los médicos y las enfermeras requieren educación continua y que tienen que seguir trabajando. Porque hay enfermeros prácticos graduados como hay enfermeros regulares, son parte de. Pero también no va a ser ese tipo de profesional el único que va a tratar con los pacientes. Aquí hay uno que se llama trabajador social de oncología. ¿Qué hace un trabajador social? ¿Tú piensas que todos los problemas que tenga esa familia no van a afectar al niño en su tratamiento? Un mejor ejemplo, padres divorciados, no se pueden ver las caras, el niño está en una cama, se encuentran en el cuarto y se ponen a pelear o a discutir frente al nene en un piso de oncología. ¿Tú piensas que eso no pasa? Eso pasa y mucho. Así que esas cosas las trabaja la trabajadora social de ese hospital, de esa área de oncología, una trabajadora social que dentro de sus roles es que buscar por medio de su preparación ver el mejor panorama, porque no todo lo que pasa en un hospital es la vida de esa familia. Pueden tener su pasado, pueden tener sus problemas y sus situaciones. Así que cuando se hablamos de ese trabajador social, ya lo unimos a este grupo, gente que mencionamos los doctores. Mencionamos las enfermeras, los asistentes, ¿verdad? Y cuando dije doctores, doctor en general, porque ustedes saben los que ya mencionamos. Miren, miren este otro, terapeuta recreativo o especialista en la vida de niños. No recuerdo el nombre que le tenían a ese grupo de personas que se encargaban de llevar alegría a los cuartos o a llevar algún tipo de entretenimiento que podamos distraer al paciente de la palabra cáncer en otro momento. Fíjense que estos terapeutas recreativos puede ser hasta una persona sin estudio. Un payaso es un terapeuta recreativo. ¿O es que usted no sabe que la risoterapia es un modo de terapia?
y que busca hacer un payaso, hacernos reír. ¿Qué hacen la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro? Mi querida amiga Corazoncito, tenemos distintas organizaciones, ¿verdad?, que ayudan y que proveen ayuda a estos pacientes. ¿Te llevan qué? Un mensaje o hablan o su forma de actuar te ayuda mentalmente lo que estás pasando con ese tratamiento. El maestro escolar, siempre estamos buscando, eso es algo que trabajará el Steven Anthony Children's Hospital, lo trabajará junto con el Departamento de Educación, tener maestros para que nuestros niños no pierdan su grado escolar. Cuando tú eres diagnosticado de cáncer y estás en pleno tratamiento, tu sistema inmunológico está bien comprometido. Y no lo digo por el hecho de que ahora no se esté yendo por la pandemia. Pero fíjense, ¿cómo podemos trabajar hasta vía por Zoom, Skype, todos estos métodos que se quieren hacer ahora? Sin ni siquiera tú entrar a un hospital, ¿cómo podemos hacer para que ese niño no pierda el grado? Pues eso lo hacen los maestros escolares. Y nuestro hospital va a trabajar, vamos a colaborar con el Departamento de Educación, que podamos tener allí unas maestras que estén para nuestros pacientes, para que llevándole ese mensaje o ese material que le envían de la escuela, que sea una conexión. Una maestra que nosotros tengamos interna, que sea del mismo Departamento de Educación, solo que la refieran, ¿verdad? Que su trabajo sea una o dos, porque todo va a depender de la cantidad de estudiantes que necesiten. Esa persona se contacta con la escuela donde estudia este paciente, el maestro le envía el material y ella como maestra educadora o maestra escolar dentro de nuestra institución le provee los estudios a los hijos, a los menores, perdón, a los niños pacientes. Fíjense cómo vamos mencionando todas estas personas que van en la vida. Oye, y esto es diariamente. Mira este otro. Dietistas y nutricionistas. Yo soy de los que entiende que cambiarle la dieta a un paciente es bien importante. Es bien importante. Hay ciertos tipos de alimentos que son ricos en ácidos, como son la cherry, la blueberry, la raspberry, todos los berries son buenísimos porque son altos en nutrientes que ayudan a oxigenar la célula. ¿Y dónde nace el cáncer? En la célula del cuerpo. ¿Ve? Los nutricionistas en todo hospital hay un área de qué, de hay un dietista en todos los hospitales o un nutricionista, que ese es el que va a poner ejemplo para cualquier tipo de situación. Yo recuerdo cuando me operaron de la vesícula, que me tenían una dieta líquida. Ay, Dios mío, Señor Padre Santo, una dieta líquida. Yo, en menos de una semana tú rebajas como 20 libras con una dieta líquida de esa. Pero fue lo que recomendó la nutricionista y tú uno loco por salir de ahí para irse a comer una combinación china o la comida que te gusta. Pero las nutricionistas y las dietistas van a ser parte de ese equipo multidisciplinario que nosotros queremos tener en el hospital y que en todos los hospitales existe. Radioterapia. Son tipos de terapia que se dan, ¿verdad? La radiación, usted sabe que es un tipo de tratamiento que se da. Pero también es bien importante tener un farmacólogo, que es la persona la que se encarga de los medicamentos. ¿Usted piensa que ese medicamento no va directo hacia las enfermeras si antes pasar por un profesional que certifique? Usted sabe que si usted le da el medicamento que no es, no solo se expone a una demanda, sino que pueden matar a ese niño o a esa niña. Esto es un equipo de trabajo que tiene que trabajar, mira, todo entrelazado. En el momento que no se pueda trabajar así, vamos a empezar a tener problemas. Psicólogo pediátrico. Ahorita mencionamos el psiquiatra, ya añadí el psicólogo, pero el psicólogo pediátrico es el que le va a hablar, el que va a darle el tratamiento, el que trabaja con la mente. Miren, niña, 15 años, se le cayó su pelo. ¿Tú piensas que esa niña no va a caer en una depresión? Es bien fuerte, debe ser bien fuerte para una niña pasar por una situación así. Así que si esa niña necesita ese profesional que le ayude, porque muchas veces nosotros por ego, muchas veces nosotros por machista, muchas veces nosotros por decir que yo estoy bien, no vamos a ese psicólogo. Yo en mi vida he tenido que ir, porque usted piensa que perder un hijo no es fácil. Que haya seguido es otros 20 pesos, pero uno va y les recomiendo que si necesitas ayuda, la busques en ese profesional de la salud.
Porque hay mucha gente que no se atreve a ir a un doctor, pero va al último punto de este equipo multidisciplinario, que es el capellán o asesor pastoral. Van a su cura, van a sus pastores, a hablarles, ¿para qué? Porque siempre, lo digo siempre, Dios es más grande que el cáncer. Cuando a ti te hablan de la palabra, cuando a ti te hablan de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el Señor y la fortaleza, y ten fe, ten esperanza, que son palabras que cruzan las barreras de Dios, ¿verdad? Todo este grupo es importante. Así que desde la A hasta la Z, de este grupo multidisciplinario, que son las personas que atienden a nuestros niños, son importantes. Fíjense, en esta cápsula de hoy, que lo que le estamos mencionando son los nombres de las personas que usted no más seguro lo ha escuchado muchísimas veces, usted no más seguro lo ha visitado varias veces. Pero todo esto que he mencionado aquí, ese equipo multidisciplinario, tiene que tenerlo un hospital disponible para esos niños que padecen de cáncer. Todos los fines de semana siempre saco varias horas buscando ver ideas de lo que puedo hacer. Y estuve leyendo un documental estadístico, eso quiere decir que un documental con estadísticas ya probadas, que dice que la medicina oncología pediátrica está tan avanzada al día de hoy, gracias a la investigación de varios lugares, que los side effects, que serían los efectos secundarios, ahí bien, de repente me metí ahí como gringo, ¿verdad? Esos side effects que tiene la radiación o la quimio, porque siempre lo digo, a lo mejor tú me dices que la quimioterapia para ti fue lo más fuerte, pero a lo mejor otra persona fue la radiación. Recuerden que tu cuerpo y el cuerpo del de al lado son cuerpos totalmente distintos. Cada uno es un mundo distinto. Pero ¿por qué te menciono esto? Porque el documental que vi, el que leí, porque fue que lo oí, leí, decía que ya los efectos secundarios, dado a los avances que está haciendo la medicina, son tan mínimos que los niños los pueden tratar ambulatoriamente. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cocinando, dentro de todas las cosas que queremos hacer, tener una clínica ambulatoria con los profesionales de la salud y el equipo multidisciplinario preparado. ¿Para qué? Para trabajar ese asunto. Recuerden que en el Steven Anthony Children's Hospital lo que buscamos es tener un centro de tratamiento e investigación. Así que esa investigación que se base química, estadística, porque hay distintos tipos de investigaciones, nosotros queremos abarcarla. Así que si nosotros podemos lograr que esos efectos secundarios de la quimio, de la radio, no sean y disminuyan esos efectos secundarios, a lo mejor el niño podrá tratarse mayormente ambulatoriamente. Si necesita una hospitalización, pues ya eso es otra cosa. Pero todo este grupo de personas, y los vamos a mencionar uno a uno sin hablar en detalle sobre esto, son las personas que atienden a tu hijo paciente de cáncer y que le llamamos el equipo multidisciplinario luego de los profesionales de la salud. Vamos a mencionarlos nuevamente. Uno, oncólogo pediátrico. Dos, hematólogo oncólogo. Tres, residente pediátrico. Cuatro, estudiante de medicina. Cinco, radiólogo. Seis, cirujano pediátrico. Siete, neurocirujano. Ocho, neurólogo. Nueve, cirujano ortopédico. 10, patólogo. 11, psiquiatra. 12, endocrinólogo. 13, ginecólogo. 14, anestesiólogo. 15, asistente médico. 16, enfermeros practicantes. 17, los enfermeros regulares. 18, trabajador social. 19, terapeuta recreativo. 20, maestro escolar. 21, dietista o nutricionista. 22, radioterapéutico. 23, farmacólogo. 24, psicólogo. Y 25, capellán o asesor pastoral. Wow, estamos hablando que son 25 profesionales de alguna área de la salud que van a formar parte de ese equipo multidisciplinario. Oye, todos y cada uno de esos especialistas, nosotros tenemos o pueden ser empleados directos del hospital o subcontratados. Pero un hospital tiene que tener todo ese equipo, o una clínica ambulatoria tiene que tener todo ese equipo disponible para ese paciente. Ahí lo trabajamos, como dice la canción, de los pies a la cabeza. Porque buscamos atender cada situación, desde la mente hasta su cuerpo, hasta su fe.
Y todo eso va a ser parte del equipo multidisciplinario al cual nosotros como padres entregamos la vida de nuestros niños. De eso se trata la cápsula de hoy. Porque nosotros lo que queremos demostrarle a ti, para que tú conozcas un poquito más sobre esta enfermedad y sobre las necesidades que hay de tener un buen equipo médico para mantenerte fuerte ante la lucha contra el cáncer. Todos los lunes, desde las 6 de la tarde, les traemos una cápsula educativa de distintos tiempos con panelistas ofreciendo testimonios y distintos inventos que hacemos aquí en nuestro programa para llevarle a ustedes y educarlos un poquito más sobre esta enfermedad que se llama el cáncer infantil. Mi nombre es Iván Ayala Cruz y yo te invito a que te unas a la lucha contra el cáncer pediátrico, que nos apoyes y nos ayudes a hacer de esta tu promesa una realidad. Y juntos vamos a hacer la diferencia en la vida de los niños con cáncer en nuestro país. Porque si el cáncer no descansa, nosotros no podemos descansar. Así que únete. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire.